Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla. Es una puntilla de una sola vuelta para la cual utilicé hilo eulali y un gancho del número 6. Y bueno, amigas, sin más, vamos a comenzar. Y bueno, amigas, vamos a comenzar a hacer la puntilla. Comenzamos. Voy a comenzar cuatro casitas adelante. Aquí está una, dos. 3 y 4. Comenzamos uniendo el hilo a la tela con medio punto. Así. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y unimos a la tela con medio punto. 3 cadenas. Y unimos con medio punto. Tres cadenas, unimos con medio punto, tres cadenas y unimos aquí en la esquina, igual con medio punto, así. Ahora volvemos a hacer tres cadenas y nos vamos del otro lado para unir con medio punto. a la tela así. Ya que tenemos así nuestra labor, vamos a dar vuelta y vamos a hacer nueve cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Teniendo las nueve cadenas, vamos a unirlas aquí en este medio punto con medio punto, así. Ahora hacemos tres cadenas, una, dos y tres. Y nos vamos a unir las cadenas en este medio punto, igual con medio punto, así. Aquí ya tenemos dos puntos altos y vamos a hacer nueve puntos altos. Tenemos dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8 y por último el 9 vamos a hacer 3 cadenas y las vamos a unir aquí al centro con medio punto. Así. Ahí están los 9 puntos altos. Ahora de aquí vamos a hacer 15 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya que tenemos las 15, giramos y vamos a unir aquí con medio punto. Así. Ahora haremos 3 cadenas: 1, 2, 3. Y 3. Giramos. Y en esta parte, en este arco, vamos a hacer 19 puntos altos. Aquí llevamos el primero. 2. 3. 4. 5. 6. Y así nos vamos hasta llegar. A 18 puntos y el 19 les voy a mostrar cómo terminarlo. Aquí ya tenemos los 18 puntos altos. Ahora el número 19 vamos a hacer tres cadenas y este sería el número 19 y lo vamos a unir aquí en la tercera cadena de nuestra, nuestro arco. Lo unimos con medio punto. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar la asada y en esta parte vamos a hacer los nueve puntos altos que hicimos de este lado. Allá llevamos el primero. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7 8 Tomamos la lazada y aquí en esta parte vamos a hacer el número 9. Así. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo con medio punto a la tela. Así. Ahí ya va tomando forma nuestro tejido, vean. Ahora de aquí giramos Y haremos 8 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya que tenemos las 8 cadenas listas, tomamos la asada y en esta parte, en la tercera cadena de nuestro primer punto alto, vamos a hacer un punto alto así. Ahora haremos 3 cadenas. Tomamos lazada y vamos a dejar un punto alto libre, y nos vamos al siguiente para hacer un punto alto. Tres cadenas, tomamos lazada, dejamos un punto libre, y nos vamos al siguiente. Tres cadenas y un punto alto, dejando uno libre. Así tiene que irnos quedando, vean hasta terminar y llegar hasta este punto. Y bueno, amigas, aquí ya terminé, vean. Y ten tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve casitas. Esas nueve casitas nos tienen que quedar en esta parte. Ahora volvemos a hacer ocho cadenas: una, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7 y 8. Y estas 8 cadenas las vamos a detener aquí, en este medio punto, con medio punto. Así. Ahora haremos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y las detendremos en el siguiente punto, medio punto que tenemos aquí delante. Así. Giramos. Y ahora aquí en esta parte vamos a hacer 11 puntos altos. Aquí ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 y por último el 11 lo vamos a detener del primer punto alto. Y este es el número 11, así. Ahora tomamos la y nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto, así. Ahora hacemos tres cadenas. Tomamos lazada y en esta parte vamos a hacer tres puntos altos más: uno, dos y tres. Así, tomamos la lazada y nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto: tres cadenas y tres puntos altos más detenidos de ese punto alto. 3, ahí está, nos tienen que quedar cuatro puntos altos con las primeras tres cadenas. Tomamos la y nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto: tres cadenas y hacemos tres puntos altos aquí en esta parte en este punto alto. Ahí está. Tomamos la y continuamos haciendo el mismo procedimiento. Un punto alto, tres cadenas y tres puntos altos. Así continuamos hasta llegar hasta este punto. Y bueno, amigas, así nos tiene que ir quedando nuestra labor, vean. Aquí en esta parte son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pétalos. Vean, ahora tomamos la y en esta parte, en el último punto alto, vamos a hacer un punto alto, así para detener los pétalos. Y ahora desde aquí vamos a hacer los 11 puntos altos en esta parte. Este sería el primero. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Y por último, el 11 lo vamos a detener de aquí. Así. Ahora lo detenemos en la tela con medio punto. Así. Y así es como queda nuestra nuestro primer motivo, vean. Ahí está ya formado. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Lo que vamos a hacer son tres cadenas y unimos con medio punto. Tres cadenas unidas con medio punto a la tela. Volvemos a unir. Tenemos que hacer cinco casitas. Una, dos, tres. Nos faltan dos. Cuatro. Y 5, aquí ya tenemos 5 casitas. Giramos y haremos 9 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y las detenemos en este medio punto. Vamos a agarrarnos del segundo punto, digo, el segundo medio punto, perdón, así. Entonces tenemos con medio punto, hacemos tres cadenas y nos vamos al siguiente medio punto y ahí lo unimos así. Aquí ya tenemos dos puntos altos y tenemos que hacer ocho. Perdón, nueve. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8. Por último, el 9, van a ser 3 cadenas unidas aquí con medio punto. Así. Ahí están los 9 puntos altos. Ahora vamos a hacer 15, cad 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 y 15. Esas 15 cadenas las vamos a unir en el primer punto alto con medio punto. Así. Hacemos 3 cadenas, giramos y ahora aquí en esta parte es donde vamos a hacer 18 puntos altos. Este sería el primero. Dos. Tres. Cuatro. Así nos vamos a ir hasta tener 18 puntos altos. Y bueno amigas, aquí ya tenemos los 18 puntos altos. Ahora haremos tres cadenas. Y este es el número 19, el cual va a ir... Detenido en la tercer cadena, aquí está: 1, 2 y 3. Lo detenemos con medio punto. Ahí está. Ahora, este sería el primer punto alto, y vamos a hacer los 9 puntos altos de este lado. Entonces, haremos ahí va el segundo: 3, 4. 5, 6, 7, 8. Y por último el 9 lo detenemos de esta parte. 9. Detenemos en la tela con medio punto. Así. Ahora vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos, tomamos la sada y en este primer punto alto vamos a hacer un punto alto. Así. Tres cadenas. Dejamos un punto alto y nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Tres cadenas. Tomamos la asada, dejamos un punto alto libre y nos vamos al siguiente. Así vamos a comenzar a hacer las casitas hasta llegar hasta este punto, amigas. Y bueno, amigas, así nos tiene que ir quedando nuestra labor. Ahora de aquí vamos a hacer ocho cadenas: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya que tenemos las ocho cadenas, vamos a unirlas aquí en este medio punto con medio punto, igual así, hacemos tres cadenas y unimos en el siguiente medio punto con medio punto, así giramos. Y aquí es donde vamos a hacer los ocho, perdón, los 11 puntos altos. Aquí ya tenemos dos. 3 4 5 y 6. Ya que tenemos 6 puntos altos aquí, vamos a unir igual en esta parte con lo, en la misma distancia, los 6 puntos altos vamos a agarrar 1 2 3 4 5 y 6. Introducimos nuestro gancho aquí, jalamos y hacemos medio punto. Ahí ya están unidos, vean, con medio punto. Ahora continuamos de este lado haciendo los demás puntos altos. Tenemos seis y tienen que ser once. Siete. Ocho. Nueve. 10. Y por último el 11 lo vamos a hacer unido a este punto alto, al primero. 11. Así. Tomamos la y nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto. Así. Tres cadenas. Y dentro de esta casita vamos a hacer tres puntos altos. 2. Y tres. Así. Tomamos la nos vamos al siguiente punto alto y hacemos lo mismo. Nos tiene que quedar así. Hacemos tres cadenas y aquí en esta parte vamos a hacer tres puntos altos. Dos y tres. Así tenemos que ir trabajando, amigas. Hasta llegar hasta este punto. Ya que tenemos nuestro motivo así. Ahora continuamos. Hacemos un punto alto aquí en este último. Así. Y en esta parte es donde vamos a hacer los 11 puntos altos. Aquí ya tenemos el primero. 2. 3, 4. Así nos vamos a ir hasta llegar a 11 puntos altos. Ok amigas, aquí ya tenemos los 11 puntos altos. Vamos a unir a la tela con medio punto. Así. Y así es como queda nuestro segundo motivo. Vean. Y bueno, amigas, aquí ya está terminada la puntilla. Ya les voy a mostrar cómo cerrarla. Aquí yo ya hice cinco puntos altos. Vamos a agarrar los primeros cinco puntos altos de la puntilla anterior o de la del motivo anterior. 1 2 3 4 y 5. Introducimos nuestro gancho aquí, jalamos y hacemos medio punto, así. Ahora, en esta parte, continuamos haciendo los seis puntos altos que faltan. Uno. Recuerden que tenemos que hacer once en esta parte y solo llevamos cinco. Ahí ya hice el número seis. Siete. 8, 9, 10 y por último el 11 lo vamos a detener del medio punto anterior. Así, este sería el 11. Ahora, para cerrar aquí, vamos a tomar aquí en esta parte, en este medio punto, tomamos lazada. Pasamos con punto deslizado así, hacemos nudo y ya está lista nuestra puntilla. Así es como queda. Y como ven amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo video.